Discriminación han convertido a algunos países, de los cuales lamentablemente el nuestro no se escapa, en un especial sector de vulnerabilidad ante este delito. Es inaceptable que en el siglo XXI miles de individuos continúen siendo sometidos a condiciones inhumanas de esclavitud, lo que representa un manifiesto menoscabo a la dignidad de las personas. Es por ello que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos muy claro nuestro compromiso de luchar en contra de la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones. Desde la Comisión Nacional hemos puesto en marcha un programa institucional para combatir este flagelo, a través del cual estamos emprendiendo diversas acciones sobre la base de una urgente necesidad de dar a conocer a la sociedad la naturaleza de este fenómeno, el impacto de las consecuencias que genera, pero sobre todo promover el andamiaje jurídico y las políticas públicas que nos ayuden a prevenir este lamentable delito. La trata de personas produce severos impactos en la víctima, derivados de las diversas formas de explotación a los que son sometidos. No solamente es el tema de la explotación sexual, sino también, en ocasiones, la terrible explotación laboral que genera daños muy traumáticos en la persona y que afecta no solamente su vida física, sino que también genera un impacto emocional. A partir del 2008, la CNDH se ha dado a la tarea de instalar y coordinar los trabajos que actualmente realizan 11 comités regionales contra la trata de personas en distintos puntos del país, el más reciente constituido en Guadalajara el, pas el pasado 14 de julio. La integración y el funcionamiento de estos comités ha permitido concentrar e intercambiar información de manera oportuna, así como emprender actividades conjuntas encaminadas al fortalecimiento del marco legal en la materia, a la protección de los grupos más vulnerables y a la reinserción social de quienes sean rescatados de esta forma de esclavitud. Señoras y señores, a pesar de los esfuerzos que en los últimos años ha realizado el Estado mexicano para combatir la trata de personas, este delito se ha convertido en un problema particularmente alarmante en algunas regiones del país. La falta de armonización legislativa en el sistema jurídico mexicano respecto de este delito amplía la brecha de impunidad y dificulta la acción coordinada de las autoridades encargadas de seguridad pública y procuración de justicia. Otro obstáculo es la carencia de instrumentos y políticas públicas para brindar protección y asistencia adecuada a las víctimas del delito, así como la reparación del daño a quienes tienen derecho. En las NDH somos conscientes que la defensa de los derechos humanos es un compromiso de todos y por esta razón nos hemos enfocado en consolidar acciones y espacios interinstitucionales como el que ahora nos convoca, a fin de garantizar conjuntamente la vigencia de los derechos humanos frente a la trata de personas y, en especial, los derechos de las víctimas. Estamos convencidos que tenemos que realizar un mayor esfuerzo colectivo para ver y para escuchar las diversas dimensiones de la trata de personas a fin de desarrollar por una parte la legislación y por otra parte las políticas públicas que contribuyan de manera real y efectiva al combate de este flagelo social en los tres niveles de gobierno. Hacemos votos para que con este foro se fortalezca el trabajo institucional que se realiza en las cámaras legislativas a fin de promover un marco jurídico efectivo en el combate a la trata de personas y sobre todo a la protección de los derechos humanos de las víctimas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida a, estos, a este inicio de los trabajos de este foro, del quinto visitador Fernando Batista de la CNDH. Agradecemos también la asistencia de invitados distinguidos, como es la licenciada Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, para quien pido un fuerte aplauso. La diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional en esta Cámara. La diputada Rocio Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas. La diputada Claudia Ruiz Massieu, secretaria de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas. La diputada Araceli Vázquez Camacho, secretaria de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas. La licenciada Constanza Torres San Ramón, en representación de la doctora Olga Sánchez Cordero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador general de Justicia del Distrito Federal. El doctor César Jauregui, magistrado del Consejo de la Judicatura Federal. El maestro Fernando Batista, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La maestra Rocío García Gaitán, presidente del Instituto Nacional de las Mujeres. El licenciado Miguel Ángel Cruz, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La diputada Marcela Torres-Peinberg, integrante de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas. La maestra Ángeles Corte Ríos, directora del CEAMEC de esta Cámara de Diputados. La licenciada Soraya Garduño, representante de la Embajada de Estados Unidos en la Sección de Asuntos Políticos. Y la licenciada Perla Peralda de Valdenebro, presidenta del DIF Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. Bienvenidos todos ustedes. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador general de justicia del Distrito Federal. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo. En primer lugar, a la licenciada Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, por supuesto a todos y cada uno de los distinguidos leg legisladores, a los servidores públicos federales, a los miembros de la sociedad civil, a los compañeros de los medios de comunicación y agradecer puntualmente, por supuesto, a los integrantes de la Comisión para el Combate de Trata de, de esta Cámara por su amable invitación. Eh, la participación en este tipo de foros para quienes estamos encargados de temas que tienen que ver con la seguridad pública en su concepto más amplio es fundamental. Creemos que debatir y discutir en un foro la posibilidad de tener una legislación integral en materia de trata es un tema prioritario. Estamos hablando de una de las formas de explotación. Más perversas que pueda haber. Una forma de explotación de hombres, mujeres, niños y niñas, en donde al ser humano se le maneja como objeto, se le afecta, como ya se ha dicho aquí, gravemente su dignidad, se vuelven objetos transportables, canjeables, comercializables. Por eso que ya las Naciones Unidas han llamado y alzado la voz recordando que el delito de trata se coloca en el tercer lugar de los más redituables, solamente debajo del narcotráfico y del tráfico de armas. Así de grave este delito. Las historias que hoy conocemos de quienes han sido víctimas de este flagelo, nos obligan a tomar nota, a asumir riesgos y a luchar por el empoderamiento de todas ellas y de todos ellos. Y, por supuesto, para luchar por que se recobre la dignidad de las personas que son sometidas a esta conducta de trata. Desde el 2003 México ha ratificado ya el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En el Distrito Federal, desde el 2007, tenemos ya tipificado el delito de trata, haciendo una descripción de conductas y fines que puede asumir esta, esta conducta. En 2008 se publicó también la ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual infantil. Todos estos cuerpos normativos nos han servido para poder emprender esta lucha en un llamado y en un reclamo legítimo de la sociedad. Yo quiero decirles que no ha sido una labor sencilla. Se ha requerido la participación de muchos actores. Primero, eh, la confianza de las víctimas para poder... Combatir el delito de trata se requiere de la confianza de las víctimas. El delito de trata está en una frontera muy delgada con otras conductas delictivas como puede ser el enocinio o con otras conductas que dejan de ser delictivas, como pudiera ser la prostitución. Para poder combatir el delito de trata hay que tener comunicación con la víctima y hay que lograr que nos narren y que den testimonio de cómo es que fueron objeto de la coacción, cómo es que fueron objeto de los mecanismos propios del tema de trata. Es por ello que se vuelve fundamental ahora platicarles cuál es la experiencia del Distrito Federal. Nosotros con los operativos que se han realizado podemos eh, dar cuenta de las siguientes acciones. Hemos logrado el aseguramiento de nueve, nueve hoteles, de dos casas y de un estacionamiento. Hemos eh, tenido solamente en lo que tiene que ver con el aspecto de trata en, eh, con fines sexuales a 95 personas, de las cuales 42 han resultado menores de edad. Hemos tenido ya 83 personas arraigadas, de las cuales 82 han sido ya procesadas, ya tenemos sentencias también, dos sentencias condenatorias por el delito de trata de personas y dos sentencias eh, más que incluyen también los delitos de lenocinio e incluso del de tema de homicidio. Yo estoy convencido de que además de esta vertiente que tiene que ver con la explotación sexual, pues tenemos que buscar las otras que se presentan y como dimos cuenta en algún momento, pues también tuvimos 104 personas que fueron rescatadas de trata en la vertiente de explotación laboral con 19 personas consignadas por este, por este delito. Solo que la preocupación que tenemos ahora es que en la misma esencia de la reforma constitucional que nos plantea que este delito de trata puede ser objeto de... Eh, extinción de dominio, y así estamos planteando la extinción de dominio de todos estos lugares, pues hay un vínculo y hay unos instrumentos que son fundamentales para su combate que tienen que ver con la ley de delincuencia organizada. Es decir, Naciones Unidas reconoce la trata de personas como un delito que se ubica en esa esfera, en la delincuencia organizada, en la delincuencia que hace del día a día su forma de vida, en la delincuencia que hace día a día a día su actividad principal, la de delinquir. Solo que en la más reciente reforma constitucional ya se ha puesto de manifiesto que la ley de delincuencia organizada, la materia de delincuencia organizada, solo será competencia federal. Es una preocupación que yo creo que pudiera ser salvable quizá con los mismos instrumentos con los que se ha diseñado o que se ha pensado la Ley Federal del Combate al Secuestro, en donde los instrumentos, en donde el, la, los materiales jurídicos pueden acompañarse también por las entidades federativas. Yo quisiera solamente dejar esa nota para los eh, legisladores, para los señores legisladores que se encuentran presentes, a fin de que en el momento que pudiéramos tener unificación y que ese fue el llamado que hicimos en la conferencia de procuradores, unificación en los temas de trata, que todos podamos estar en este combate, también se dote a las entidades federativas de los instrumentos necesarios para el combate de trata, porque sí requerimos simulación de conductas, requerimos eh, material y materia especializada para poder atacar a este tipo de mafias. Un tema final que quisiera comentar para no abusar de, de la palabra es el de los refugios. Estoy convencido que la labor que realizan los refugios, como el que encabeza la diputada Rosy Orozco, son esenciales. La labor que se hace con las víctimas ahí para que puedan platicarnos qué es lo que sucedió, para que pueda haber una contención inicial, para que puedan sentirse seguras, protegidas y puedan... Narrar exactamente lo que aconteció es fundamental. Solo que no hemos encontrado todavía que haya un solo hilo conductor. Quizá valdría la pena explorar la conveniencia de un protocolo también para los refugios. A veces los refugios quedan en un segundo plano o pensamos que es simplemente una extensión de las Procuradurías o es una extensión de quienes estamos realizando las capturas. No, yo creo que es una parte fundamental. En el tema de trata, la experiencia nos ha demostrado que es un tema fundamental, tanto con las medidas de seguridad, cuanto con el personal especializado que se encuentre en estos lugares. Entonces, yo creo que hoy México puede dar cuenta de que el delito de trata sí es un tema de preocupación. Podemos decirle de frente, como se lo hemos dicho a los representantes de Naciones Unidas, que estamos dando la pelea, que estamos realizando las capturas, que estamos también luchando. En, la, en el ámbito judicial estamos convenciendo a los jueces de la distinción, de que estamos trabajando con trata y no con lenocinio, y estamos convenciendo a los jueces federales civiles de que la extinción de dominio es procedente, aun cuando es, exista la reforma que elimina para las entidades federativas la delincuencia organizada. Creemos que en todo eso es en lo que pudiera ser muy útil este foro y que nos pudieran ayudar a quienes tenemos que dar. Resultados operativos a la sociedad. Muchas gracias por su invitación otra vez, muy amable. Gracias, procurador. En los trabajos de este foro, quisiéramos hacer una mención especial. Se encuentran con nosotros dos jóvenes cineastas mexicanos que han realizado un cortometraje llamado México Bárbaro 2010, que es Luis Rincón y Marta de la O quienes nos han hecho el favor de acompañarnos y es en materia de trata este cortometraje. Muchas gracias por su asistencia. A continuación vamos a escuchar el testimonio de dos sobrevivientes de trata que se encuentran con nosotros para proteger su identidad. Se encuentran en una de las cabinas de audio. Prestemos atención, por favor. Gracias, gracias. No Buenos días a todos los presentes que están aquí. Mi nombre es Raquel y en este día quisiera contar mi historia que fue muy difícil para mí y también para muchas chavas que en este momento también han de estar pasando. Y primero Dios, que estén bien y que Dios la cuide. Mi historia empezó cuando... Empecé a ser independiente. Cuando vivía con mi mamá era una niña muy feliz, porque gracias a mi mamá terminé mi secundaria, computación inglés, y cuando yo veía que mi mamá me daba todo, yo pensaba solamente en trabajar y ser independiente, y seguir estudiando y terminar mis estudios. Pensaba darle una sorpresa a mi mamá, y entonces me salí de mi casa. De Decidí venir a vivir a la casa de mi hermana que vive en Tlaxcala. Estuve viviendo cuatro meses con mi hermana. Antes trabajaba de mesera en un restaurante y allí conocí a Edgar Jicotenca Cortés. De ese entonces me habló y estuvimos platicando y le di mi correo. Entonces nunca lo volví a ver hasta el mes de junio de este año. Y ese mes había cambiado de trabajo. Mi hermana y su esposo me buscaron trabajo en una gasolinera en Tenancingo, Tlaxcala. Y ahí estuve trabajando de facturista. Y con el tiempo, el dueño de la gasolinera me cambió de puesto y me dejó de encargada. Y obviamente no tenía tiempo de nada. Trabajaba las 24 horas. Y como siempre estaba conectada en mi. Correo me llegó un mensaje y era Edgar. Hola, diciéndome hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y le respondí, no me acuerdo. Nos conocimos en el en restaurante Bar y pasaron los días y entonces me llegó otro mensaje y me decía, hola, ¿cómo estás? ¿Ahora te acuerdas? Y me vio su foto y entonces recordé y ahí me invitó a salir y no acepté porque no podía. Y la tercera vez acepté su invitación y luego salí con Edgar y me pidió que fuera su novia y que él, y que él me iba a dar todo y que me amaba desde el primer momento que me vio y que no había que no había perdido mi paso nunca y que él quería casar que él se quería casar conmigo y que nos fuéramos a vivir juntos los dos y acepté entonces el día 28 de junio de 2010 me fui a vivir con él me llevó a, a, a la ciudad de México y su primo Daniel le buscó un departamento y nos instalamos y ese día me quitó todos mis documentos mi dinero mi celular y me dejó sin comunicación con mi familia el siguiente día me dejó encerrada en el departamento y según, según fue a trabajar con su primo Daniel en Telcel. Y pasó una semana y me dijo que no tenía para, re, para la renta y para la comida. Y me dice Edgar, te levantas temprano y te arreglas bien, mamacita. Y le preguntó, y le pregunto, ¿de qué? ¿De qué voy a trabajar? Y me dice, mira, ¿te guste o no te guste, mamacita? vas a trabajar de sed su servidora y me puse como loca y entonces intenté quitarme la vida y cuando se me parece una luz muy hermosa y sentí que Dios me abrazó y que me decía que me amaba y que nunca me había dejado sola y sentí muy lindo. El día cinco de julio de dos me llevó a trabajar a una casa en San Pablo en el callejón de Santo Tomás, donde hay muchas chicas como yo, a las que urge rescatar. Todas vivimos allí. Algo tan terrible, yo no podría, yo no podía escaparme. Entonces, el día 7 de julio se acerca un muchacho y, y a solas me dice: Te voy a ayudar, no estás sola, Dios te ama, nunca te ha dejado sola. Y me dice, me llamo Carlos. Y él me dejó su número de celular. Yo te ayudaré a salir de aquí. Y me abrazó fuerte, sin sexo. Sentí bonito y me dijo que dejaría el que, de, que dejara el miedo a un lado y que me diera el valor de buscar ayuda. Me dio dinero. Y, y el día 8 de julio de 2010 me escapé y le pedí ayuda a una señora. Y la señora habló a un policía me ayudó y en ese día detuvieron a Edgar y a su primo porque los dos me ponían a trabajar y gracias a Dios me salvó y entonces fui a declarar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la verdad me trataron muy bien y me ayudaron mucho ese día llegué muy lastimada íntimamente físicamente sentimental y ahora que llegué a la fundación me han ayudado mucho Gracias a ese joven Carlos que me ayudó, al policía, gracias a Rosy Orozco, a Lore y a Germán y a todos los de Fundación, gracias a ellos seguiré estudiando y trabajando. Ahora entraré a capacitación de hotelería y estoy integrado a un grupo de jóvenes. Ahora soy feliz y le doy gracias a la Procuraduría Mancerra Man Man y a Dil Dilcia y a Juana Camila y a toda la Procuraduría del DF que me han tratado muy bien. Gracias por respetar los derechos de las jóvenes que sufrimos este delito. Gracias, señora Margarita, por interesarse en ayudarnos a las víctimas. Yo no la he conocido, pero la mayoría de las chicas de la Fundación están agradecidas y le pedimos a Dios que la cuide y la proteja y a su familia. Les pedimos a todas las autoridades de todos los estados que también rescaten y ayuden a todas las chicas que están aún en condición de esclavitud y a los diputados que hagan leyes con castigos muy severos para quienes no han hecho este este daño. Yo ya perdoné a los que me engañaron y me vendieron. Ya perdoné a los que a los clientes que me violaron, pero no quiero que a nadie más le suceda esto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sara, tengo 17 años. Estoy aquí porque quiero ser la voz de todas las víctimas que siguen siendo explotadas. Bueno, yo quiero contarles que hace cuatro años, al morir mi madre, me quedé sola, ya que. Mis dos hermanos se fueron con sus respectivos padres. Yo me fui a vivir a la casa de una familia integrada por el señor Juan Carlos, su esposa Elisette y sus cinco hijos pequeños. Yo viví con ellos dos años, en los cuales fue como vivir en, en un infierno, porque además de ser la niñera de los niños, tenía que mantener su gran casa impecable y sin recibir ni un solo peso. Tenía que ser su telefonista de sus seis líneas de los anuncios publicitarios en los periódicos donde ella ofrecía un sexo servicio. Esto era solo el principio. Después ella me convenció a que... Bueno, me convenció a base de mentiras para que al igual que ella brindara el sexo servicio sin importar que fuera menor de edad. Nunca vi un pago, algo que ella acordó conmigo. Cuando descubrí que todo era mentira, lo huí. Logré escapar con la ayuda de un joven que me, que me escondió en un hotel, bueno, en el hotel donde estaba. Y a pesar del miedo que les tenía, logré llegar a una agencia, a la agencia 59 de la PGJ del DF, la cual se encargó de canalizarme a la fundación en la que ahora vivo. Aquí llegué hace casi dos años. En este tiempo... Dios me ha devuelto mis sueños y Él me ha traído aquí con un gran pro propósito. He pasado momentos muy desagradables a lo largo de mi proceso, como cuando en el juzgado se burlaron de mí, me hicieron preguntas absurdas y dolorosas de responder, me pasaban en frente de la familia, de los acusados, como si nada pasara. Hubo momentos en los que me sentía desprotegida por las autoridades, mas mi confianza siempre ha estado puesta en Dios. Y gracias a él ya se ha dictado sentencia. Tengo que ser muy justa porque nos hemos quejado y ahora mis compañeras de la Fundación han tenido un trato digno de parte de la Procuraduría. Pero algunos jueces han dejado sin castigo a los padrotes y eso no lo comprendo. He terminado esta etapa. Hoy solo me dedico a estudiar. Aquí en la Fundación comencé de nuevo toda mi vida ya que... Terminé aquí la primaria, la secundaria y he ingresado a la prepa. Voy a entrar al tercer semestre con muy buenas notas y esto lo he podido hacer gracias a todos los que colaboran y han colaborado en, en esta fundación. Pero sobre todo le agradezco a Dios, pues solo por su gracia estoy aquí. En la fundación tengo amigas que son migrantes, que... Las bajaron del tren para explotarlas laboral y sexualmente. Tengo muchas amigas a las cuales se enamoraron y engañaron para obligarlas a prostituirse. Otras fueron filmadas para la pornografía. Otras fueron tortur torturadas, secuestradas y violadas en grupo. Estoy hablando de niñas que vivieron las peores pesadillas que nadie puede imaginar. Pedimos castigos severos que acumulen los diversos delitos para que se puedan para que puedan ser encerrados por muchos años Le doy gracias al presidente por luchar contra este crimen a la señora Margarita porque nos ha recibido a las víctimas en varias ocasiones en los pinos en los pinos y nos ha hecho sentir que somos muy valiosas gracias de parte de mis compañeras a Ciedo, Marisela Morales y Guillermina Cabrera Gracias a Irene Herrerías de Fevintra, gracias a, en especial a quienes me ayudaron a mí, al procura, procurador Miguel Ángel Mancera y a la subprocuradora Dilcia Espinosa de Los Monteros y a la fiscal Juana Camila Rebollar, por tener un gran corazón para todas las niñas y jóvenes que como yo hemos sufrido los peores agravios que pueden sufrir un ser humano. Es perder, que es perder la libertad y la dignidad. Les pido a todos los legisladores y a las autoridades de, de todo el país que trabajen sin parar hasta que la ley de trata esté en todos los estados y todos los tratantes, los clientes que buscan a las niñas, los dueños de los hoteles que permitían que me violaran allí y los dueños de los periódicos donde me anunciaban tengan un castigo y estén encerrados para que no vuelvan a dañar a ninguna niña. Porque esto no, no es justo lo que vivimos y además es algo que, que existe y que es más real que lo que no se ve. Gracias. Estas voces son las que representan el dolor que, que sufre nuestro país por el flagelo de la trata en los diferentes ámbitos y precisamente para esto son estos foros, estos ejercicios, para que entre todos podamos tener una legislación efectiva en el combate pero también en la prevención. Gracias al testimonio de las sobrevivientes. Nos acompañan en este evento también la diputada Gloria Luna y el diputado César Daniel González, integrantes de esta sexagésima primera legislatura. A continuación escucharemos el discurso de la Presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de esta Cámara, la diputada Rocío Orozco. Bienvenidos a todos, especialmente licenciada Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, a quien le estoy profundamente agradecida por su compromiso y solidaridad que le ha caracterizado en apoyo en el combate a este flagelo. Conservo en mi corazón el recuerdo de cada visita de víctimas, de sobrevivientes a los pinos, donde usted les ha ayudado a recuperar su autoestima. Extienda, por favor, nuestro agradecimiento al presidente y mi respaldo a él en la lucha contra el crimen organizado en esta área tan terrible. Diputada Josefina Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, quiero agradecerle. A todo el GPPAN, a todo el grupo parlamentario, su apoyo, las facilidades, la disposición decidida. Las víctimas nunca olvidarán, José, el año pasado cuando cinco gobernadores visitaban la Cámara y tú te tomaste el tiempo para dirigirles unas palabras que tocaron su alma. Ellas se sintieron tan importantes como los gobernadores. Al diputado eh, Rubén Ignacio Moreira, aunque no está aquí, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, muchas gracias también por la disposición y atención que ha puesto en la comisión que dignamente preside en el combate a este lacerante flagelo. Licenciada Constanza Tort San Román, que viene en representación de la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebro su distinguida presencia en representación del más alto tribunal de la Nación. Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, digno de reconocerle como ejemplo de férreo y decidido compromiso a usted y a la Procuraduría que encabeza. Pues no solo como referencia a todo lo que nos ha comentado, que yo también traía estas mismas cifras y me ha tocado conocer a 52 de las víctimas que usted ha rescatado, pero en verdad aprovecho para también agradecer a todo el personal de la Procuraduría. A los jueces que han dictado sentencia, al juez, vice eh, al juez 24 del Distrito Federal y al juez 61, que fueron quienes dictaron sentencia condenatoria, son las dos únicas sentencias, más una que existe a nivel federal de un caso de Chiapas. Son todas las sentencias y esa es nuestra mayor preocupación. Doctor. Eh, consejero doctor César Jauregui Robles, del Consejo de la Judicatura Federal, quiero agradecerle también su amable presencia y su decidida participación en este foro, con la seguridad de que nos ayudará con su amplia visión jurídica a lograr la mejor ley y una aplicación recta de la misma en todo el país. Maestro Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Profundamente agradecida con usted y con el presidente Raúl Plasencia, con Omeira López Reina, que está aquí también entre nosotros, por el apoyo, compromiso y sensibilidad al frente del organismo nacional que vela los derechos inherentes y fundamentales de todas las personas y, sobre todo, de aquellas que se ven lastimadas en el más preciado valor de la persona después de la vida misma, su libertad para ser transformada en esclavitud. Diputadas Claudia Ruiz Massieu y María Araceli Vázquez Camacho, no solo secretarias de esta Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sino también compañeras de lucha en la batalla contra este flagelo. Muchas gracias por todo su apoyo. A toda la Comisión también extiendo este cariñoso agradecimiento de parte de las víctimas y de parte de de todos los que luchamos, de todas las ONGs que estamos aquí, bueno, que están aquí, y a la maestra Rocío Gaitán, García Gaitán, <coughs> presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Además de agradecer su presencia, es digno destacar su compromiso en la lucha por la equidad de género, que se encuentra en la base del combate contra la trata de personas en sus versiones más aberrantes. Gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros. Y bueno, a las ONGs, para mí, ustedes son las heroínas, son las personas que realmente están en, en el lugar de las batallas y queremos darles todo el agradecimiento por lo que hacen a todos ustedes. También agradecer a todos los que nos acompañan de los medios de comunicación. Ustedes han hecho visible este delito y cada vez que ustedes tocan este tema, ustedes están ayudando a prevenir. Muchas jóvenes, muchos padres que no creían que este delito fuera tan terrible y aberrante, están tomando conciencia y agradecemos de verdad su apoyo. Y yo agradezco también, aunque ya no esté entre nosotros, a la familia hoy de Fidel Samaniego, a Fidel Samaniego, porque fue un gran, gran aliado en esta Cámara y en esta lucha. Lamentablemente, el tema que nos convoca... No es una celebración digna de festejos. Es una de las lacerantes realidades que existe en nuestro país. Venimos a entablar un diálogo en el que la persona se le denigra al punto de enfrentarse a un mercado en el cual la oferta y la demanda determinan su precio. Las personas no son mercancías, no tienen precio. Cada persona tiene un gran valor. Lo que nos convoca el día de hoy. Es darle certeza jurídica a las víctimas vistas como cosas sujetas a un precio para devolverles su valor como personas. El mercado de la trata de personas en México representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional. En la República Mexicana existe una población infantil de 31 millones de niños, de los cuales 20.000 mil son víctimas de trata, es decir, el 0.06 de dicho grupo poblacional. Autoridades presentes, amigos todos, ¿acaso tenemos que esperar a que sea el 1% de la población infantil de México para que actuemos? Al no tener un marco jurídico que atienda la problemática, tenemos una puerta abierta para el crimen. El Estado mexicano debe incidir jurídicamente para cerrarle la puerta a los que atentan contra la dignidad de nuestros niños y de las personas. Amigos y amigas, retomemos el espíritu del constituyente y eliminemos las nuevas formas de esclavitud en nuestro país. Hay que darles derechos humanos a esos niños y niñas, a esas mujeres que fueron desterradas de sus hogares y hagamos de México un gran hogar para todos ellos. Para ello nos reunimos para revisar esta ley vigente a la luz de los problemas que enfrentamos y los problemas que existen. Hemos presentado en esta Cámara y en el Senado de la República una iniciativa de ley general en la materia que aspira a ser integral y eficiente. Y para ello hemos convocado con, con el fin de recabar sus puntos de vista. En esta ley hemos propuesto cuatro ejes fundamentales. Uno. Prevención. Buscamos concientizar y sensibilizar a la sociedad de este delito, poniendo el acento en las posibles víctimas, porque si bien es vital perseguir y sancionar el delito, es preciso minimizar la incidencia de este delito para evitar el sufrimiento de las personas que lo padecen. Dos, legislación. Pretende reformar la legislación en base a la vigente para superar lagunas y contradicciones que permitan hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en este delito con la tipificación del mismo. Tres, protección de víctimas y reinserción social. Busca centrar las acciones de combate a la trata de personas, además de la prevención, persecución y sanción del delito. En las acciones, atención, protección, asistencia y reinserción social de las víctimas. Cuarto, persecución y sanción del delito. Es necesario hacer eficiente la identificación, persecución y sanción del delito sin confundirlo con otros tipos penales para revertir la situación existente hoy, de que solo haya sido hasta ahora sentenciado un solo sujeto a nivel federal y dos a nivel del Distrito Federal. Desde este frente le reconocemos al Gobierno federal su valiente labor en contra del crimen organizado y a los gobiernos locales los que colaboran su colaboración. Esperamos que a lo largo de estos dos días se escuchen todas las voces pronunciándose con propuestas a favor de la libertad y de la legalidad para enfrentar de manera valiente y decidida este mal que aflige a un porcentaje importante de la sociedad mexicana, a quienes han sido víctimas y a quienes están aún en esclavitud. Les digo que la 61 legislatura y en especial la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, a quienes han sido víctimas, les decimos que no descansaremos ni dejaremos que las autoridades lo hagan hasta que en todos los estados las víctimas sean libres. Hasta que tengamos leyes justas y veamos el castigo de cada persona que les ha hecho este terrible daño. Mi profundo agradecimiento por la sensibilidad de varios de los actores políticos y sociales, especialmente a mis compañeros diputados, por la respuesta a esta convocatoria, donde de manera decidida, activa, con valor y contundencia, estamos sumando esfuerzos para fortalecer y consolidar. Ya voy a acabar. <laughs> donde cada vez somos más los que queremos hacer la diferencia. Les pido a los asistentes ponernos de pie. Y de pie, de verdad, les decimos todos los que estamos de pie a las víctimas, a quienes nos estén escuchando, a quienes hoy estén encerradas, de verdad no descansaremos. Y el día de hoy, siendo las 10.20 de la mañana del 11 de agosto del 2010, declaro formalmente instaladas los trabajos del foro hacia una legislación integral en materia de trata de personas y los delitos relacionados. Muchas gracias y mucho éxito a todos en las mesas de trabajo. Muchas gracias. A nombre de todas las instituciones convocantes les damos la, las gracias por su asistencia y vamos a declarar un receso de 15 minutos para el inicio de los trabajos del foro. Gracias.